En el siguiente recorrido aéreo veremos cómo se encuentran las obras para construir la nueva planta de celulosa de la empresa UPM. La papelera finlandesa Bonnia vendió en el año 2009 su planta de celulosa ubicada en Frei Ventos a una de sus accionistas, también de origen finlandés denominada UPM, siendo esta una de las mayores productoras de papel del mundo. La empresa UPM inició en el año 2020 la mayor inversión de una empresa extranjera en la historia de Uruguay, construyendo una nueva planta de celulosa, invirtiendo en esta aproximadamente unos 3.000 millones de dólares. La planta permitirá obtener pasta de celulosa, la cual es extraída de la madera que brinda, en este caso, el árbol de eucalipto, y dicha pasta es utilizada para la fabricación de papel. Según estimaciones de la empresa, la planta podría entrar en vigencia a partir de finales del año 2022 o principios del año 2023. Thank you.
En este nuevo acercamiento aéreo veremos las obras que necesariamente son complementarias a la construcción de la planta recientemente vista.